Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle este martes 25 de octubre del 2011. Qué bueno que nos acompañe aquí en el dictamen en línea. Esta es la información. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, inaugurará esta noche la remodelación e iluminación del monumento a los voladores de Papantla, la Glorieta de Mocambo y el Puente de la Amistad. Hoy en la noche inauguramos ya la rehabilitación formal de lo que son la Glorieta de Mocambo, la Glorieta de Voladores de Papantla y el Puente de la Amistad. Como parte del programa municipal Bocado de Ayuda, el DIF de Boca del Río hizo entrega de arroz, leche y frijol al hogar del niño Manuel Gutiérrez Zamora. Ahorita estamos haciendo nuestra primera entrega. En esta primera entrega vamos a aportar, vamos a hacer la donación de 700 litros de leche, 700 litros de leche, 350 kilos de arroz y 350 kilos de frijol. Luego de que el mes de septiembre fuera bajo en ganancias para el sector turístico, en octubre se ha registrado un ligero incremento en la afluencia de visitantes en el puerto, y es que en los últimos tres fines de semana se ha detectado una ocupación hotelera del 35%, pero tanto las autoridades municipales como las pertenecientes al sector turístico, comercial y restaurantero se espera tener para el mes de noviembre un repunte en el número de visitas a la ciudad. En ese mes de octubre se concluirá la capacitación a los 212 integrantes de la aplicación de los atlas de riesgo que fueron entregados a los alcaldes en días pasados, afirmó la secretaria de Protección Civil, Noemí Guzmán Lagunes. Bueno, ellos tienen un programa que lo aplican y que le dan seguimiento en el tema de protección civil. En otros temas no me corresponde a mí llevar a cabo ese tipo de programa. En materia de protección, le estamos dando capacitación. Respecto al proyecto del corredor comercial que se ubicará en Díaz Mirón, el vicepresidente del Fideicomiso del Centro Histórico Belgio Amaya Rizo calificó de positivo este proyecto, pero dijo que la Canaco buscará que los comerciantes que sean ubicados en la zona cumplan con su alta ante la Secretaría de Hacienda. La entrada del frente frío número 6 para este fin de semana traerá consigo temperaturas máximas de entre 27 y 29 grados para la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Bueno, con este evento el fin de semana posiblemente aquí en Veracruz la temperatura nuevamente pueda bajar a los 29 grados Celsius. Si bien no es tan baja, cuando las masas frías están presentes, lo que disminuye también es el contenido de humedad. Al zoológico Miguel Ángel de Quevedo ha llegado la cigüeña, y es que en los últimos meses han nacido alrededor de 20 nuevos animalitos dentro de este recinto. Entre los animales que destacan se encuentran boas, constrictor, tortugas de desiertos, armadillos, venados cola blanca, iguanas y oso hormiguero. Los dirigentes de los principales corrientes del PRD pactaron una tregua con el objetivo de no dañar más la imagen del partido, luego de la suspensión en 5 entidades del proceso para elegir a los integrantes del Consejo Nacional. El presidente nacional del partido, Jesús Zambrano, aseguró que el perredismo se reconciliará y en los hechos dará una disculpa a la sociedad. Un bebé de 2 meses de nacido fue rescatado hoy con vida de las ruinas de un edificio en Ersis, a 2 días del sismo de 7.2 grados que sacudió Turquía y que ha dejado hasta el momento 366 muertos y más de 1.300 heridos. El video que muestra la tortura al ex líder libio al momento de su detención detonó un nuevo llamado de la ONU para que el gobierno libio de transición explique los detalles de la muerte de quien gobernó al país árabe por más de 40 años. Alfonso Pasapera, abogado de Gastelum Asociados y representante legal de Tenedora K, asegura que avanzan de manera favorable los trámites para la adquisición de Mexicana de Aviación por parte de Med Atlántica, pero estimó que será hasta el próximo miércoles cuando habrá noticias concretas sobre este tema. El Balón de Oro se trata de un sueño lejano, casi imposible. Sin embargo, Javier Hernández está acostumbrado a ese tipo de retos y tras su primera temporada con el Manchester United ya logró meterse entre los 50 aspirantes a obtenerlo. De acuerdo con el diario Mundo Deportivo, la gran temporada de Javier Hernández con el United, en la que consiguió 20 goles y ayudó a su equipo a llegar a la final de la Champions,
y a ganar la Premier le valió ser considerado para obtener el galardón. México se mantiene en quinto lugar del medallero de los Juegos Panamericanos. Ayer, con un cierre impresionante en los últimos 200 metros, el mexicano Juan Luis Barrios se coronó campeón panamericano en la prueba de 5.000 metros, mientras que Marisol Ramírez en 10.000 metros dio a México otra presea dorada y el miércoles buscará el oro en los 5.000. La conductora Galilea Montijo se realizó un ultrasonido durante el programa Hoy para conocer el sexo de su bebé. La también actriz soltó lágrimas de emoción al ver al pequeño en su vientre. La doctora Naomi Aragüez realizó el estudio y confirmó que el hijo de Galilea y su esposo, el político Fernando Reina, se encuentra en perfecto estado de salud a las 12 semanas de gestación. Mire usted, el ajolote, especie emblemática de México y del Distrito Federal, podría extinguirse antes de 5 años, alertó Luis Zambrano González, investigador del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien dio a conocer que en los últimos 10 años la situación del Ambystoma mexicanum ha empeorado considerablemente. En 1998 había 6.000 ejemplares, en 2008 1.000 y en 2010 únicamente 100 individuos por cada kilómetro cuadrado del lago de Xochimilco. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana miércoles lo esperamos aquí en el Dictamen en Línea. Pásela bien.